y hormonas que ahora mismo tenemos nos deja pensar, plantear alguna pregunta. Yo sí tengo una. Pero bueno, a ver si surge mientras tanto alguna más del resto del auditorio. ¿Existe, recogéis algún tipo de retroalimentación de los profesores que visitáis, vamos, a cuyas clases visitáis, que os cuentan, que os comentan? Todo este proceso participativo en el que el alumnado hace sus monólogos, en él estamos los comunicadores científicos, están los profesores, están investigadores jóvenes que traemos de universidades cercanas un poco para que muestren su opinión, para que ayuden al alumnado con la parte más científica, etc. Y al acabar el proceso, desde la Universidad Autónoma de Barcelona y con colaboradores que tienen en todos los países, evalúan la percepción que han tenido los profesores. La evalúan principalmente a través de unos formularios, de unas encuestas, pero también con lo que llaman los focus group, los grupos de discusión. Se juntan, es interesante que sean personas externas a las que han implementado el proyecto para que el profesorado, el alumnado y puedan hablar de una manera más abierta, más tranquila sobre qué ha funcionado y qué no. Y entonces, pues, de esas preguntas, de esa discusión, es de donde van sacando la información de qué ha funcionado, qué no, cómo se podría implementar mejor en los colegios. Estamos trabajando en ello y, por ejemplo, algunos profesores, profesoras de centros educativos nos han dicho, pues mira, todo este proceso lo hemos estado implementando pues a lo mejor un día a la semana en semanas consecutivas, y estamos 6 semanas seguidas, 2 horas cada sesión. Nos decían, igual podríamos juntarlo todo en un crédito de síntesis o en una semana en la que trabajemos solo esto. Y estamos una semana intensiva trabajando y tenemos a los chavales focalizados en esto. Pues a algunos centros les parecía bien, entonces ya estamos pensando para cuando saquemos los toolkits de esto, pues plantearlo también de esta manera, de una forma que pueda ayudar a implementarse mejor, porque no es fácil combinar todo esto con el currículum escolar, ceder las horas, etc. Por eso es bueno que los alumnos elijan su tema, pero si los guiamos un poco, ¿sabes?, para que cuadre con las temáticas, si además, por ejemplo, con profesores de lengua también hemos trabajado y nos lo han comentado. Esto me viene muy bien porque yo explico las historias, cómo se escribe una historia, qué tiene una historia, introducción, nudo, desenlace, ¿no? Pues me viene muy bien a lo mejor dar esta parte a la vez que implementamos el proyecto, y así el alumnado lo que aprende en clase de catalán, de castellano, de catalán porque lo hemos hecho en Barcelona, pero da igual, de lengua, luego también en el proyecto lo van aplicando, les permite también al profesorado, como al final hay un guión, evaluarlo e incluirlo en la nota. Eso motiva mucho al alumnado, ¿no? Pues sabemos que o le das un punto o no lo hacen, ¿no? Pues oye, si escribes tu guión, el de lengua te va a poner un punto extra. Lo escriben. Entonces, en este caso el profesorado es absolutamente importante. Además, una vez acabado todo esto, no siempre el proceso participativo se podrá llevar a cabo entre un divulgador, un investigador y los profesores. Al final va a ser el profesorado que, si quiere, lo implementará en su centro y lo tirará adelante como pueda. Si viene alguien de la universidad a echar una mano, bien, pero si no, seguiremos adelante, con lo cual es una pieza clave con la que trabajamos muchísimo. Estamos solo en Barcelona para hacer esto. Al ser un proyecto de investigación, no tenemos capacidad de replicarlo en varias zonas. La idea sería, acabado el proyecto, desarrollado los materiales, intentar pedir otro, a ver si entra, ¿no? Eso, que es lo que se llaman las acciones de coordinación e implementación, para hacer un barrido por todo el país, para conocer, porque además aquí cada comunidad autónoma tiene sus planes distintos, sus horarios distintos, y esto es un sin Dios para intentar hacer algo, intentar cuadrarlo, ¿no? Cada lugar. Entonces ahí sí que esto es un problema. Hemos empezado en chiquitito y a ver si somos capaces de luego ampliarlo. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos hambre, ¿eh?
Bueno, pues muchísimas gracias, Oriol, por tu exposición, por la invitación.